En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Delibes, La sombra del ciprés es alargada, y vamos a tratar aquí el tema de la guerra. Delibes, en varias de sus novelas, Las guerras de nuestros antepasados, Cinco horas con Mario, La sombra del ciprés, incluso en Los santos inocentes, la guerra misma o las consecuencias de la guerra en la posguerra, en una larga y dilatada posguerra, están presentes, están citadas y se interpretan de manera constante, recurrente y también crítica. En el caso de La sombra del ciprés es alargada, la experiencia de la guerra se aborda en primer lugar de manera directa y en segundo lugar de manera disimulada, de manera discreta, de manera diríamos tan directa como discreta. ¿Acaso de forma tangencial? Puesto que La sombra del ciprés es alargada no es una novela que tenga como objeto fundamental la guerra, no tiene como tema fundamental la guerra, no es una novela de guerra, es una novela de autoformación, es una novela de aprendizaje, es un Bildungsroman, tal como lo denominaron los alemanes después de haberla descubierto, la novela de aprendizaje, prácticamente en el siglo XIX, cuando la literatura española ya construye la primera novela de aprendizaje, la primera novela de formación, con El Lazarillo de Tormes, prácticamente en 1553-55. Bien, el caso es que la experiencia de la guerra tiene lugar en el comienzo de la segunda parte de la novela. Véanse los vídeos anteriores que hemos dedicado a La sombra del ciprés es alargada, y considérese que el protagonista de esta novela es una persona que padece neuroticismo, es decir, padece una tendencia psicológica a reproducir, a vivir, a sufrir, a experimentar con reactiva facilidad experiencias emocionales desagradables. Es decir, tiene un magnetismo que lo conecta directamente y bajo sesgos interpretativos siempre muy, muy, muy negativos, con todo tipo de experiencias desagradables, con todo tipo de experiencias desafortunadas. Parece que tiene un imán para sufrir todo lo que de negativo tiene lugar en su entorno, a su alrededor. Y este, indudablemente, neuroticismo le hace adoptar finalmente, como solución a todos sus problemas, una conducta de inhibición. Es decir, huye de lo que considera un peligro y se inhibe, evita actuar de un determinado modo. El problema comienza cuando considera que todo lo que ocurre a su alrededor es un peligro y por tanto huye de la realidad, y cuando considera que lo que forma parte de esa realidad, al ser potencialmente peligroso, le obliga a inhibirse, le obliga a suprimir prácticamente cualquier posibilidad de vida o cualquier intento de vida. El resultado es una huida hacia adentro. Es una introspección, es un neuroticismo al que se añade como consecuencia replicativa y muy intensa una introspección personal cada vez más radical. Por lo tanto, evita a la gente para no tener problemas con la gente, pero para él los problemas suponen sufrimiento. Es decir, que cuando se evita la relación con una persona, lo que se está evitando es que esa persona provoque un determinado sufrimiento, bien porque se la quiere en un momento dado y esa persona acaba por fallecer, acaba por morir, y la experiencia de la muerte para él resulta insufrible. Es decir, claro, cuando para alguien la experiencia de la muerte resulta insufrible, quiere decir que no está capacitado para la vida, porque una de las normas del juego de la vida es la presencia de la muerte, de manera inevitable. Claro, él en un momento dado, el protagonista de la novela, Pedro, asume que jamás contraerá matrimonio, jamás se emparejará con nadie, porque al final uno de los dos ha de enterrar al otro. Entonces, para evitar ese sufrimiento, lo mejor es evitar el enamoramiento. Pero claro, esto, como ya he dicho muchas veces, es lo mismo que evitar el dolor de la cabeza mediante la amputación de la cabeza, mediante la decapitación. Entonces, claro, si nos cortamos la cabeza, con absoluta seguridad suprimimos definitivamente el dolor de cabeza. Pero claro, esta no es una solución, no es una solución en absoluto, pero es la solución por la que él opta. De manera que la novela de Delibes lo que narra es el camino equivocado de alguien que escoge para dar sentido a su vida un pseudo sentido, es decir, un falso sentido, porque no se puede vivir en condiciones
que nos hagan incompatibles con la realidad. Y una forma de ser incompatible con la realidad es una forma de no asumir que la muerte forma parte de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nosotros mismos protagonizamos la experiencia letal de morirnos. En consecuencia, esta segunda parte de la novela constituye una amenaza para el plan vital que tiene este personaje de no relacionarse con nadie, de evitar el sufrimiento en tanto que evita el placer. De tal forma que se impone a sí mismo, valga la redundancia, una auténtica misantropía, evita las relaciones humanas y escoge, como os había dicho con anterioridad, una profesión que él ha meditado muy arduamente, escoge una profesión que es la de marino mercante, con objeto de evitar de este modo establecer relaciones duraderas o relaciones que exijan una duración más o menos suficiente en el tiempo como para establecer una relación de amistad, porque como se advertía en la primera parte de la novela, un amigo hace sufrir tanto como un enemigo, recordando un proverbio árabe. El lema que encabeza la segunda parte de la novela es un lema bíblico, es un lema genesíaco, es un versículo del Génesis en el que se advierte que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, claro, cuando este protagonista conoce a una mujer, evidentemente se enamora de esta mujer, digo evidentemente porque evidentemente así se dispone en la novela, no porque cada vez que se vea a una mujer haya que enamorarse de una mujer, sino porque así lo dispone la novela, desde sus exigencias fabulosas, desde las exigencias de la fábula narrativa. Y en consecuencia, pues evidentemente no puede seguir manteniendo esa inhibición porque acaba cediendo a la fuerza del amor, al impulso del amor. Y como lleva el magnetismo de la tragedia, de una tragedia inducida también por el desenlace de la fábula, finalmente su mujer fallece en un accidente, diríamos de tráfico, fallece conduciendo el coche y muere también el hijo de los dos, en un estado fetal. Ella se encontraba embarazada de apenas unos meses. Pero antes de llegar a esa situación, la novela y el protagonista tienen una cita con la guerra. Todo el mundo sabe que Miguel Delibes participó activamente en la Guerra Civil Española en el bando vencedor. No hablaremos de más términos que el bando vencedor y el bando vencido. En una guerra siempre hay un vencedor y un vencido, teóricamente. Luego la realidad, con el paso del tiempo o no, impone sus condiciones. Pero al margen de todo lo que ocurre en una guerra, no vamos a entrar en estas consideraciones aquí, hay un bando que gana teóricamente y prácticamente y un bando que pierde teóricamente y prácticamente, con las debidas consecuencias que se imponen. Miguel Delibes interviene en la Guerra Civil Española en el ejército de mar, no en el ejército de tierra o en el de aire, sino en el ejército de mar. Él forma parte de la tripulación del crucero Canarias que participa en la Guerra Civil en el bando que con el tiempo, al transcurrir la guerra, resultó el bando vencedor. El propio Delibes advirtió que optó voluntariamente por el ejército de mar porque de esta manera evitaba para él el enfrentamiento bélico, casi diríamos cuerpo a cuerpo, que estaría más implicado a su juicio en lo que sería el ejército de tierra. Y en este sentido él consideraba que la guerra en el mar era una guerra más distante y menos, por tanto, violenta que en tierra. Eso es la consideración que él hizo explícita, que declaró en más de una ocasión. Aunque aquí no hay alusiones directas a la guerra civil, sino que más bien se presentan como referencias contextualizadas en el ámbito de la primera guerra mundial, tomando como referencia que él puede tener en esos momentos, el protagonista me refiero, no Miguel Delibes. Miguel Delibes tenía 18 años en el año 1938. El protagonista de la novela puede tener 18 años en el año 1918, aproximadamente. El caso es que este hombre forma parte de la tripulación de un barco mercante, hablo del protagonista de la novela, que se ve involucrado en las consecuencias de una guerra protagonizada por facciones que no se mencionan en la novela, pero que inducen a pensar que en la novela
hacen referencia a potencias extranjeras. Aunque, naturalmente, esta novela leída en 1947 resultaba indisociable de un contexto posbélico, de posguerra civil española, indudablemente. Sea como fuere, el aislamiento patológico de este personaje se incrementa y se consolida ya una vez incluso superada su brevísima adolescencia. Y él advierte: estudié mucho aquellos años, los años correspondientes a su formación universitaria. Apenas si buscaba el contacto con mis compañeros de curso, es decir, evita las relaciones humanas. Nótese una vez más ese neuroticismo en virtud del cual cualquier acontecimiento que ocurra le hace sufrir con reactiva facilidad. Y, como consecuencia, nótese también la inhibición en su forma de comportarse. Evita el contacto con sus compañeros de curso. Evidentemente, cuando una persona evita relacionarse con los demás, sistemáticamente, de forma reglada, de forma normativa, casi como un imperativo de conducta, aquí hay probablemente un comportamiento anómalo, porque el ser humano es sociable por naturaleza. Otra cosa es que no se pueda vivir satisfactoriamente con todo el mundo, pero el ser humano no puede sobrevivir de forma aislada. Por lo tanto, la tendencia a un comportamiento aislante tiende siempre a identificarse, aunque hay que ver naturalmente las circunstancias y las características, tiende siempre a identificarse como una forma anómala de comportamiento, como una anomalía, como un comportamiento anómalo y por tanto como algo que puede tener como causa una psicopatología, es decir, una patología psíquica o psicológica. ¿Qué es lo que le ocurre a esta persona? Ellos, sus compañeros, vivían su vida liviana y fácil, más hacia afuera que hacia adentro. Nótese que él subraya siempre su forma de vida interior, su forma de vida hacia adentro, su forma de vida centrípeta, no centrífuga, es decir, evita las relaciones exteriores, porque considera que de esta manera preserva su propia estabilidad emocional, porque cualquier cosa que venga de fuera supone para él algo indigesto, algo difícil de hacerse compatible con su propia vida, porque es un hombre que no es compatible con la realidad y no sabe hacerse compatible con la realidad porque la educación que ha recibido la ha recibido para ser incompatible con la realidad. Y en este punto, es un hombre muy contemporáneo, porque la educación que hoy se está recibiendo por parte de mucha gente es una educación que se orienta a hacerse incompatible con la realidad a cambio de aparentar hacerse compatible con la ilusión que de la realidad ofrecen quienes la gestionan, ¿no? Lo cual remite indudablemente a un desengaño más pronto que tardío con las consiguientes crisis y psicopatologías que este desengaño va a provocar. Porque claro, no es lo mismo desengañarse a los 15 años, desengañarse a los 40 años, que desengañarse a los 50 años. Porque claro, el golpe y las consecuencias de ese desengaño son diferentes en intensidad y en efecto a una edad o a otra edad. No les entendía, dice él. Él no entendía a sus compañeros. No les entendía, ni ellos me comprendían a mí. Vivíamos en dos esferas aparte, pero tan próximas que a cada instante cabía presumir el choque. Es decir que aunque comparten el mismo escenario, viven en mundos diferentes porque él no es soluble en la sociedad de la que forma parte. Claro, cuando alguien no es soluble en la sociedad de la que forma parte, tiene dos alternativas: o llevar una vida de ermitaño, aislarse completamente, o integrarse en una secta, o integrarse en un grupo que, como un grumo dentro de esa sociedad, funciona como un gremio, un grupo, un gremio, un grumo, que tiene el comportamiento de una secta. De hecho, la secta es el sucedáneo de una sociedad. La secta es un grupo donde todos los miembros piensan del mismo modo y donde aquel que se le ocurra pensar de forma diferente automáticamente es expulsado o exterminado, según las normas y el comportamiento de las diferentes sectas. Pero este personaje no encuentra ninguna secta, de manera que forma parte de una sociedad de la que él es el único miembro. Es un conjunto, en este punto, completamente unívoco, diríamos. Él subraya constantemente la tendencia al aislamiento más radical, más absoluto.
Me bastaba con tener garantizada mi tranquilidad. Lo subraya constantemente. Me bastaba con tener garantizada mi tranquilidad. Pero, ¿cómo garantiza su tranquilidad? Porque, claro, hay gente que garantiza su tranquilidad tocando el piano, andando en bicicleta, leyendo libros, haciendo memes, practicando el balconing, o comiendo, o otras cosas que también acaban en gerundio, ¿no? Vale. La cuestión está en que si para asegurarte tu tranquilidad necesitas adoptar formas de comportamiento anómalas, entonces es porque probablemente padeces una psicopatía. ¿Qué es lo que le ocurre a este muchacho? Porque me bastaba con tener garantizada mi tranquilidad. Bueno, a él y a todo el mundo. ¿O es que hay alguien que quiera vivir en la intranquilidad, en la ansiedad permanente? ¿Cómo garantizaba su tranquilidad? La vida retraída, apartada, que yo gustaba de vivir. Es decir, tiene que aislarse completamente de la sociedad humana para poder vivir. Pero es que aquí se incurre en una paradoja absoluta, porque el ser humano no puede vivir prescindiendo del resto de los seres humanos, porque no puede asegurarse una absoluta independencia. La autodeterminación personal no existe. No es posible. No es posible. Entonces, el problema psicológico de este hombre es que trata de vivir absolutamente impermeabilizado respecto al prójimo en el contexto de una vida retraída, apartada, que de hecho no es posible. No es posible porque en algún momento dado hay que salir del caparazón, hay que salir del blindaje, hay que poner los pies en el suelo y hay que, para bien o para mal, estrechar la mano del prójimo. En definitiva, el caso es que precisamente para mantener esa vida apartada de la sociedad, él busca la microsociedad de una tripulación, de una embarcación, de manera que profesionalmente en el ejercicio de la marina mercante evita el sedentarismo que pudiera ocasionar una relación frecuente con un determinado tipo de persona que puede hacerle sufrir. Porque él sufre en tanto que las personas a las que tiene amor, amistad o consideración también sufren. Bueno, eso es común a quien tenga sangre en las venas o sensibilidad en el cuerpo. Pero suponer que suprimiendo las relaciones humanas se va a evitar el sufrimiento es una manera de encauzar el sufrimiento por otros medios, en definitiva. Es decir, tires por donde tires, te pilla Ramírez. Entonces, claro, suponer que prescindir del prójimo para que de esta manera el prójimo no te haga sufrir es liberarse del sufrimiento, eso no es más que emplazar o edificar el sufrimiento en otro terreno, incluso a veces mucho más peligroso, porque el prójimo también te puede consolar en un determinado momento, sin necesidad de utilizar instrumentos de consolación no humanos, por decirlo de una manera más o menos sutil. Pero bueno, no hay nada en contra de quienes utilicen instrumentos de consolación no humanos, eso cada uno es muy libre. Sea como fuere, este personaje está absolutamente obsesionado por la muerte porque, como sabemos, en la primera parte de la novela ha fallecido el que era su único amigo de la infancia, no su mejor amigo, sino su único amigo de la infancia, fallece de hemoptisis, de tuberculosis, y este pobre muchacho se queda sumido aisladamente en la más absoluta depresión que un niño, que un joven pueda sufrir realmente. De hecho, confiesa ya en su superada adolescencia, y yo seguía esperando sin tener una conciencia clara de qué era lo que esperaba. Tal vez mi retorno a un equilibrio interior, tal vez algo grande, tremendo, inesperado, algo indeterminado, deseable por su misma imprecisión. En el fondo tenía esperanzas de sanar por dentro, es decir, que él es consciente que de alguna manera tiene un problema psicológico bastante grueso. Sanar por dentro, de que el tiempo y la naturaleza fuesen debilitando las profundas roderas que en mi ánimo imprimiese el carro de la muerte, roderas. Se refiere aquí, más que metafóricamente, a las señales que pueden dejar las ruedas de un carro o de un coche o de un vehículo
en una determinada superficie. Entonces habla de las profundas roderas que en mi ánimo imprimiese el carro de la muerte. Pero nótese por qué tiene que ser el carro de la muerte si una persona en la plena etapa adolescente y juvenil de su vida no hace otra cosa que pensar en la muerte, porque no ha superado, indudablemente, esa experiencia infantil. De poder decir algún día he sido un loco y reírme hasta desmayarme de mi locura. De poder decir al mundo con una risa de oreja a oreja, señores, yo jamás pensé casarme y hoy aquí me tienen 15 hijos en 20 años. Es decir, que de alguna manera este personaje que casi podría haber brotado de una novela azoriniana, barojiana o unamuniana, una novela de los autores del 98 que presentaron siempre a antihéroes frustrados, protagonistas de sus obras narrativas, que llegan incluso hasta la generación del 14, como es el caso de Alberto Díaz de Guzmán en la tetralogía de Ramón Pérez de Ayala, formada por Tinieblas en las Cumbres, La pata de la raposa, AMDG y Troteras y danzaderas. Ese tipo de héroes antiheroicos completamente y protagonistas de fracasos vitales objetivados formalmente en obras literarias que dejaron una importante resonancia, como el caso de La voluntad de Azorín o El árbol de la ciencia de Baroja o Niebla de Unamuno, tienen mucho que ver en la genealogía literaria de este Pedro, que es casi un sinónimo de piedra, que protagoniza la sombra del ciprés es alargada. El caso es que cuando bajo esta actitud ante la vida, ante la vida con esta actitud absolutamente obsesionada por la idea de la muerte, este personaje llega a ejercer ya su actividad profesional, después de haber estudiado la carrera, en la Marina Mercante y comienza a trabajar en un barco llamado en la novela San Fulgencio, así se llama el barco. Y este barco se ve involucrado en las consecuencias de una guerra en la que no participa directamente, no es un barco de guerra, es un barco de marina mercante, pero se encuentra pues con los restos de naufragios, con los restos de embarcaciones que han sido objeto de bombardeos bélicos por potencias bélicas que no se explicitan, que no se dice cuáles son. Pero aquí hay una reflexión sobre la guerra, que es una reflexión que no quiere deliberadamente entrar en mayores consideraciones. Estamos en 1947 cuando la novela se publica y no era este un momento para mentar la soga en casa del ahorcado, precisamente. Como todas las guerras, dice el protagonista, su iniciación tuvo tanto de esperado como de sorprendente. Surgió el día que dos hombres, cabezas de país, se dieron a razones menos que de ordinario. Bueno, podríamos discutir esto, porque identificar la guerra con el irracionalismo es algo fácil de hacer, pero realmente difícil de probar, porque la guerra es una forma de razonar con medios diferentes a las palabras. Estamos acostumbrados a que a veces la gente exija razonar con palabras, pero las palabras no aseguran el racionalismo. Hay mucha gente que utiliza las palabras y no razona nunca con ellas, ni a solas ni en sociedad. La guerra es una forma de hacer política por otros medios, se ha dicho con frecuencia. La guerra es una prolongación de la política. La guerra es una forma de razonar sin palabras, podríamos decirlo muy sutilmente, muy sutilmente. La guerra es muchas cosas. La guerra, de hecho, es el enfrentamiento bélico de dos estados. Y una guerra civil es el enfrentamiento bélico de dos conceptos de estado que luchan por un mismo territorio. Eso es una guerra civil. De todos modos, la novela de Delibes no entra en mayores consideraciones acerca de lo que es una guerra. Simplemente se limita a repudiarla, se limita a rechazarla y a considerarla como algo irracional. La guerra, evidentemente, es el agotamiento de un modo de razonar y su sustitución por otro modo de razonar con armas. Con las armas se puede razonar de la misma manera que se puede razonar a bofetadas o a pedradas. Es una manera muy sui generis de razonar, desde luego, porque razonar a bofetadas, pues ya me dirán ustedes cómo se razona a bofetadas. Pero hay gente que la única forma que sabe de usar la razón es a golpes, lo cual indica indudablemente la idea de racionalismo que tiene ese tipo de gente. Porque claro, cuando llegamos a las bofetadas
para razonar, pues es que no se ha recibido, digamos, la formación suficiente para razonar de otro modo. Imagínense ustedes que en los colegios, en lugar de enseñarnos a razonar utilizando las palabras, nos enseñaran a razonar utilizando idioteces, ¿no? Pues es muy probable que la gente acabe a palos, porque la educación no consiste precisamente en enseñar a la gente estupideces, sino en enseñar a la gente conocimientos que permitan al ser humano hacerse compatible con la realidad para evitar la tragedia, para evitar el fracaso, para evitar el conflicto y, por supuesto, para evitar las guerras. Porque si algo proporciona un consenso que evite una guerra es fundamentalmente una educación, un sistema educativo unitivo y coherente, no divisivo, divisionario e incoherente. Es un gran problema dirimir cuestiones que tienen que ver con la guerra y con el racionalismo. No es una tarea nada fácil, nada fácil. Sorprende que mucha gente que no ha vivido ninguna guerra hable de las guerras con tanta ligereza, filosofe sobre las guerras con tanta ligereza o dé lecciones sobre lo que es una guerra cuando, por fortuna para ellos, nunca la han vivido. Había que ganar, primero que la guerra, la opinión universal, dice el narrador de la novela. Y aquí ya apunta un hecho muy importante, y es que en una guerra, a veces, hay que ser muy prudente cuando se habla de las guerras, en una guerra, a veces, la propaganda es tan importante como la industria bélica y armamentística o como la estrategia de ataque y de defensa. Como decía Rocabarea en uno de sus libros, la propaganda es una forma de gestionar la mentira. Entonces aquí el narrador también apunta que había que ganar, primero que la guerra, la opinión universal. La opinión universal. En fin. Es toda una reflexión la que hay en el capítulo, concretamente en el capítulo segundo de la segunda parte de La sombra del ciprés es alargada. Incluso advierte el autor, no había forma de precisar con rotundidad quién era el agresor. Los dos bandos querían, lo de querían entre comillas, lo pone el propio autor, querían la guerra. Uno para cortar el auge del otro, el otro para evitar la expansión del uno. Una expansión, claro, más simbólica que real, económica exclusivamente. En fin, que la guerra la hacían ambos no tanto por beneficio propio como por alicortar las ilusiones del prójimo. No sabemos si este párrafo puede leerse, cada lector lo leerá a su modo, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Civil Española. Es un párrafo, como todo el capítulo, lo suficientemente ambiguo como para proyectarlo sobre cualquier tipo de guerra. Y nótese que esta filosofía de la guerra de Miguel Delibes, a pesar de que pueda calificarse de muy ingenua, porque en el fondo lo es porque no entra en detalles, porque no quiere profundizar en ello. Alguien que ha vivido la guerra habla de ella de forma muy diferente a como puede hablar de la guerra alguien que no la ha vivido nunca. Es muy fácil filosofar de la guerra sobre la guerra sin haber ido nunca a ninguna guerra. El narrador dice, yo viví muy de cerca aquella guerra. Claro, podemos preguntarnos como lectores, ¿qué guerra? ¿A qué guerra te refieres, narrador? ¿O a qué guerra te refieres, autor? ¿A qué guerra te refieres, Pedro? ¿O a qué guerra te refieres, Miguel Delibes? A la Guerra Civil Española, donde el autor participó directamente, yo viví muy de cerca aquella guerra. Esto puede decirlo Delibes en relación a la Guerra Civil Española. O yo viví muy de cerca aquella guerra, puede decirlo Pedro en relación a la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. No se sitúa la acción de esta novela, pero sí se sitúa la recepción del lector de la novela. 1947. Hacía 2 años que había terminado la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, estaba Europa en plena posguerra mundial y España estaba todavía en una dilatada posguerra civil. Yo viví muy de cerca aquella guerra. Es una frase clave de La sombra del ciprés es alargada. El San Fulgencio, que es el nombre del barco en el que él trabaja, realizó en aquella guerra, como otros buques españoles, muchos servicios humanitarios. La civilización crea y destruye, dice Delibes, a partes iguales, dejando al hombre siempre en un inevitable punto muerto, sometido a una humillante y perenne relación de dependencia. Bueno, bien, es una frase que el personaje protagonista de la novela
dice, declara, la civilización crea y destruye a partes iguales, tal vez en cantidad, pero no en calidad. La civilización ha construido muchas más cosas de las que ha destruido. Y es cierto que no construye nada quien no está dispuesto a destruir varias cosas, porque toda construcción implica la destrucción necesariamente de algo precedente. Construir implica destruir necesariamente. Querámoslo o no, construir algo implica destruir otra cosa o dejar sin efecto algo hasta entonces operatorio. Pero lo que sí está claro es que a pesar de lo que la civilización haya podido destruir, la barbarie, que es aquello a lo que la civilización se enfrenta, nunca ha construido nada. Admitimos, indudablemente, que la civilización destruye muchas cosas para construir otras cuyos efectos podrán ser más o menos exitosos o más o menos dudosos. Lo sabremos una vez que los hayan construido y se hayan puesto a prueba. Pero lo que sí está claro es que la barbarie no construye nada. No construye nada y de ella no cabe esperar absolutamente nada. Y a la barbarie nos estamos enfrentando en la posmodernidad de una manera que no es en absoluto ajena. Hay un pasaje en la novela que resulta muy inquietante. Es un pasaje incluso de novela naturalista, de gran verismo. Una de las características de la novela de posguerra en la literatura española fue indudablemente la consolidación, la recurrencia de la verosimilitud, del verismo, del realismo, incluso del naturalismo, y si llegamos a extremos propios de Cela, el tremendismo, retomando páginas clave de novelas como Tirano Banderas de Valle Inclán o de otros autores precedentes. El tremendismo no nace con Cela, sino que ya era un recurso muy presente en la literatura española. Pero en un momento dado, cuando el barco en el que trabaja el protagonista hace labores humanitarias, se encuentra con cuerpos muertos en el mar, consecuencia pues de bombardeos, de la guerra en definitiva. Al acercarnos observamos que el blanco animal reposaba sobre algo deforme que flotaba, haciendo remolinos sobre las olas hirvientes. El blanco animal era un ave. Lentamente el San Fulgencio se aproximó. Sentí una impresión quebrada como un latigazo cuando alguien junto a mí afirmó que era un ahogado. La gaviota es el blanco animal. No es una paloma, no es un cuervo, es un blanco animal, la gaviota. La gaviota no se inmutó con nuestra proximidad. De improviso percibí claramente la adecuación anatómica del muerto que antes se me ofrecía como una masa amorfa, sin armonía. La furia del mar le había desnudado. Su cuerpo tenía un tono cárdeno, verdoso, semejante al de un árbol enfermo. Nótese la metáfora arborescente, la metáfora, no diremos floral, pero sí vegetal. El vientre hinchado en redondo aparentaba la artificial turgencia de un aparato salvavidas. La gaviota se precipitó en su festín, consciente de que íbamos a ella con intención de estorbarla. De un picotazo retorcido abrió el voluminoso vientre, hizo un alto y miró, matrera en el sentido de astuta, sagaz, maliciosa, perversa, al barco que se acercaba. Volvió a picar, salieron al aire unas tripas extrañas que semejaban el cuerpo sin vida de una culebra. A cada serie de picotazos levantaba la cabeza para observar los progresos de nuestro avance. Experimenté un asco nauseabundo hacia aquellos animales. Aquellos animales son las gaviotas. Pensé en lo equivocado que había estado respecto a ellos. Me reafirmé en mi antigua idea de que muy pocos seres en el mundo aparentan lo que son, de que la guerra despierta los bajos instintos aun en los animales más insípidos y despreciables. Es una página sorprendente para alguien que, como Delibes, era tan amante de los animales. Delibes, además de ser amante de los animales, tenía una idea de animal muy diferente a la que tiene el animalismo contemporáneo. Delibes era cazador, era pescador y cazador. Y era un gran amigo de los perros. Tenía, vamos, una simpatía, de hecho, en la primera parte de la novela hay una extraordinaria simpatía hacia la perrita Fanny, que protagoniza
las páginas más valiosas desde el punto de vista de los afectos humanos en la primera parte de la novela. Es decir, Delibes hoy sería un autor muy discutido por los animalistas en tanto que era cazador, era un artero cazador, era un hábil cazador, y por este pasaje sobre las gaviotas. Es decir, cuando alguien, creo que era Roberto Carlos quien cantaba, quisiera ser civilizado como los animales, pues tiene una idea de civilización y de animal muy idealizada, muy idealista. El ahogado estaba ya ante nosotros, tenía una conformación ruinosa e infrahumana. Aparte su vientre, abierto por la gaviota, le faltaban las orejas y los labios. Parecía que sonreía con una mueca atroz de suficiencia póstuma. La piel de los dedos se había desprendido de la carne y le colgaba de las uñas amoratadas como unos jirones repugnantes de tripas de cerdo recién lavadas. Sentí náuseas. La gaviota en lo alto trazó unos círculos alrededor del barco, chillando voraz, resentida, colérica. Los supervivientes reconocieron enseguida al compañero. Ya poco quedaba por hacer. Le fue atada un ancla herrumbrosa a los pies y de nuevo fue lanzado al mar, esta vez para dejarle descansar eternamente en sus turbios abismos. Esta, como se ve, es una página que, insisto, desde el punto de vista de la construcción literaria, tiene mucho que ver con el naturalismo, también con el tremendismo y desde luego con el verismo, con el realismo, con un realismo crítico en el que se describe crudamente lo que es la consecuencia de la guerra, es decir, la muerte de un ser humano como consecuencia de un enfrentamiento bélico que nadie, desde luego, en la novela está dispuesto ni a querer asumir, ni a querer aceptar, ni a querer comprender, porque la crueldad y la violencia difícilmente... La crueldad no se puede justificar nunca y la violencia, pues quizás el Estado la puede justificar, la puede legitimar. El caso es que esta situación de consecuencias de la guerra no se describe directamente, sino a través de sus consecuencias, se insiste en que tres cadáveres más recogimos y dimos al mar aquella tarde. Cuando posteriormente rumbamos hacia nuestras costas, noté en mi alma un dejo de irrealidad gris, una impresión de malestar extensivo y confuso. Me pesaban encima los cadáveres de aquellos cuatro hombres deformados, espantosamente deteriorados en su ponderación anatómica. El mar dejó de ser para mí una superficie de serenidad, un compendio de paz plana y bruñida, para pasar a ser un agente más de la muerte, un agente activo, hipócrita, devastador. Es decir, en apenas dos páginas, el autor de La sombra del ciprés es alargada, Miguel Delibes, ha situado al mundo animal y al mito de la naturaleza en dos contextos sendamente ajenos a lo que hasta entonces su idealismo le permitía asumir. Es decir, la naturaleza animal y la naturaleza inanimada han quedado desmitificadas abiertamente después de un episodio de este tipo. Es un hombre profundamente sensible, porque por su neuroticismo y por su ansiedad y por su introversión le resulta muy difícil asumir estos hechos. Bueno, y por muy extrovertidos que seamos y por mínima ansiedad que tengamos, evidentemente la contemplación de las consecuencias bélicas encarnadas en episodios de esta naturaleza son desagradables para cualquier ser humano absolutamente. Solamente un depravado, un degenerado puede encontrar satisfacción en una situación de esta naturaleza, evidentemente. Estos episodios inducen al protagonista de la novela a confirmar su decepción respecto al género humano, es decir, se incrementa todavía mucho más su desengaño. Los hombres se mataban por instinto. Son afirmaciones muy complejas que hay que discutir muy ampliamente. Los hombres se matan por muchas razones, se matan por instinto, se matan por ignorancia, se matan por falta de racionalismo. Cuando la gente no sabe razonar de otra manera, con argumentos o con ideas, pues razona con reacciones violentas. Ya hemos dicho anteriormente que la violencia es una forma de razonar, sí, pero es la forma que tienen de razonar los violentos, los que no saben razonar de otra manera, o los que simplemente no les interesa razonar de otra manera, porque para ellos la única forma de razonar es ejerciendo violentamente pues, el crimen, la delincuencia, la extorsión o la criminalidad, en definitiva. Se plantea aquí una cuestión sobre la licitud de las guerras.
Las guerras solo son lícitas, compensadoras, me dije, cuando es la propia sustancia la que está en juego, cuando es un caso de legítima defensa colectiva contra un agresor caprichoso y sin escrúpulo. Ya, pero es que una cosa es la legitimidad de la guerra y otra cosa es la ganancia, la victoria de una guerra. Polonia podía tener legitimidad para enfrentarse a los alemanes el 1 de septiembre de 1939, pero no tenía medios, no tenía recursos. Entonces, la guerra que contra Polonia inicia Alemania es una guerra ilegítima desde el punto de vista polaco, pero es una guerra legítima desde el punto de vista del nazismo. Otra cosa es que el nazismo sea legítimo o no, o tenga legitimidad. Pero claro, las guerras no son legítimas o ilegítimas. Las guerras son ganadas o perdidas, valga la pasiva. Es decir, las guerras se ganan o se pierden. Lo que determina la legitimidad de una guerra es la victoria o la derrota. Podemos estar o no de acuerdo con esta afirmación, podemos estar o no de acuerdo con que una guerra se gane o se pierda, pero es que contra hechos no hay opiniones. Es decir, la legitimidad de una guerra viene dada por la victoria y la deslegitimidad de una guerra viene dada por la derrota. Siempre podemos sacar comodines, siempre podemos decir que la derrota fue muy digna, fue muy heroica, como el caso de la legendaria Numancia ante Roma. Bien, pero lo que determina el curso de la historia es el triunfo de los hechos. Y en la historia, los triunfos ilegales son mucho más numerosos que los triunfos legales. De hecho, con frecuencia, la victoria de una guerra convierte en legalidad lo que inicialmente ha sido un movimiento ilegal. Es decir, quien gana una guerra no tiene que dar explicaciones. Las explicaciones las dan quienes pierden las guerras. Y para eso están otros cauces. Están otros procedimientos, pero el criterio de legitimidad no es el criterio adecuado para juzgar una guerra, porque el criterio de legitimidad cambia cuando cambia quienes establecen las leyes, que son quienes disponen de la fuerza para establecer las leyes. Por lo tanto, el criterio de legitimidad es un criterio históricamente variable, contextualmente variable, que según en qué época de la historia y en qué lugar de la historia, pues será de un tipo o de otro tipo. Por tanto, no puede ser un criterio nunca lo suficientemente objetivo para poder determinar cómo es una guerra. La guerra es una experiencia muy compleja, es una experiencia enormemente compleja que por sus consecuencias devastadoras difícilmente ante ella se puede mantener una objetividad a menos que sus consecuencias históricas hayan desaparecido. Y lo mejor que se puede hacer ante una guerra es, evidentemente, digerirla lo antes posible, desde el punto de vista de sus consecuencias históricas. Lo contrario supone, pues, mantener muchos problemas abiertos, que no conducen a ninguna solución, además. Naturalmente, toda esta serie de episodios y de hechos tiene como consecuencia una enorme negatividad en la trayectoria de este personaje. Maltraté muchas noches mi cerebro buscando una razón que me evidenciara la glacial indiferencia del hombre por el hombre. Es que no hay ninguna razón que evidencie esto. La gente pide peras al olmo. No hay razones que evidencien esto. No había distingos en sus sentimientos. El hombre, tarde o temprano, olvidaba siempre. Me abrumaba la efímera existencia del héroe, yo que siempre creí candorosamente en su perdurabilidad eterna. No, ni Adán era tan ingenuo. Ni Adán era, ni el adanismo era tan ingenuo. Es decir, nada dura eternamente. Es decir, de hecho, hoy día nuestros tiempos, ante la imposibilidad de construir héroes, construyen antihéroes. Es decir, el triunfo de Woody Allen no se hubiera podido producir de ninguna manera en la Guerra de Troya. Es decir, este tipo de personajes solo triunfan en una sociedad donde los héroes son criaturas ridículas completamente, porque en nuestra sociedad lo que se aplaude no es el heroísmo, sino el antiheroísmo. Es decir, el ser feo, el ir sucio o el ser un inútil, básicamente. Pero todo esto requiere gracia. Es decir, la fealdad se tolera si causa gracia, la suciedad se tolera si resulta graciosa, la inutilidad se tolera si resulta graciosa. De tal manera que lo cómico, en sus formas más degradadas y opulentas, es un salvoconducto para resultar irreverente. De tal manera que cuando a la irreverencia le añadimos la risa, entonces se posee, digamos, la libertad
de ejercer la irreverencia en todos los contextos, hasta que el sentido del humor cambie, los criterios de lo cómico cambien. Y a partir de ese momento, pues naturalmente todo lo que se ha editado en formato cómico pues puede sufrir importantes transformaciones. Pero esos son los cambios de valores que cada sociedad experimenta, no diremos cada cierto tiempo, pero... En fin, inevitablemente así es, cada poco. No había razón de vida fuera de la vida misma. Esa es la conclusión a la que llega el personaje. Pero esta declaración, que es también una de las frases más importantes que contiene La sombra del ciprés es alargada, esta declaración es una declaración de materialismo y de nihilismo post-mortem absolutamente intolerable para la España de 1947. Y absolutamente intolerable para alguien que, como el propio protagonista de la novela, tiene una perspectiva católica. Si no hay razón de vida fuera de la vida misma, lo que se está negando es no solo ya la resurrección de los muertos, sino simplemente cualquier sentido, imaginario o no, trascendente de esta vida en otra vida. Porque no hay razón de vida fuera de la vida misma. Esta es una de las frases más materialistas que Miguel Delibes ha escrito jamás en toda su producción literaria. No había razón de vida fuera de la vida misma. Esta frase podría haberla suscrito Cervantes perfectamente y después de Cervantes, Espinosa, en toda su obra literaria. No hay razón de vida fuera de la vida misma. Si esta frase la hubiera leído Nietzsche, nos habría ahorrado la escritura de todos sus libros, porque Nietzsche se empeñó siempre en negar la razón antropológica para afirmar la razón teológica, después de haber identificado la razón teológica con la nada. Es decir que Nietzsche suprime el racionalismo antropológico y afirma el racionalismo teológico bajo el nombre y el membrete de nihilismo. El caso de la tradición literaria hispano-grecolatina, y subrayo lo de hispano dentro de lo grecolatino, va en la dirección de Cervantes, de Spinoza y de Delibes. No había razón de vida fuera de la vida misma. Esto es de un racionalismo materialista absoluto, y es la forma de comportamiento y la forma de conducta que caracteriza a este personaje. Cogí mi trabajo con la ilusión de la novedad. Evidentemente, a trabajar solo se puede ir con ilusión, porque si no se va con ilusión no se trabaja. El trabajo es un autoengaño, evidentemente. Es decir, trabajo es aquello que solo se hace por dinero. De tal manera que el combustible del trabajo es la ilusión y el autoengaño que, a cambio de dinero, inducen al ser humano, pues por necesidad, a hacer un trabajo. Otra cosa es que nos guste el contenido de nuestro trabajo, pero el contenido de nuestro trabajo siempre implica un continente, y con frecuencia el continente del trabajo suele ser una condición muy adversa, a veces incompatible con nuestra propia manera de ser, pero es que no se puede proporcionar un contenido sin un continente. Y con frecuencia el contenido del trabajo suele ser agradable, pero el continente del trabajo suele ser insoportable. Y lo que se paga sobre todo es el continente del trabajo, el contenido lo aporta uno y sus conocimientos, o su mano de obra, su esfuerzo. El caso es que él inicia el propósito de escribir una novela sobre la historia de su vida y sobre lo que le ocurre y tal. Y cogí, dice, mi trabajo con la ilusión de la novedad. Mil ideas se agolpaban en mi cabeza, etcétera, etcétera. Volví a acordarme del señor Lesmes, el maestro de mi infortunio, el único maestro que tuvo, que fue el maestro de todos sus infortunios, tan equivocado como yo, que era su hechura, yo era su hechura. Pero su recuerdo brotó en mí con respeto, como si aún en medio de mi convencimiento íntimo viese la luz de la verdad aurelando su escuálida silueta. Aquella noche me torturaron extrañas pesadillas. Don Mateo y yo éramos los tripulantes únicos del San Fulgencio. Aquí se relata un episodio onírico, un sueño, que navegaba por un mar de sangre. De vez en cuando peces con rostros humanos brincaban entre ola y ola riéndose estruendosamente. Las caras de aquellos peces eran desconocidas, pero su número iba aumentando progresivamente hasta que el mar se convirtió en una carcajada siniestra. El señor Lesmes y yo contemplábamos el extraño panorama apoyados en la borda. De pronto uno de los peces pasó rozando nuestras cabezas. Vimos su rostro y don Mateo dio un grito. Era Martina, la hija de don Mateo. Pero la niña, transformada en pez, no hizo caso y se zambulló en las aguas rojas sin cesar de reír a grandes carcajadas.
Vi entonces horrorizado cómo el rostro de mi maestro se metamorfoseaba lentamente en la cabeza de un asno, y luego se puso a gritar con acento angustioso, llamando locos a los peces. Estos se multiplicaron, como en la parábola novotestamentaria, y sus risas estridentes nos rozaban cada vez más cerca. Al cabo me di cuenta de que era mi maestro quien se había vuelto loco y tuve que sujetarle para que no se volviese contra mí. Bueno, el sueño es evidentemente muy desagradable en todos los sentidos y revela claramente las torturas psicológicas en las que vive este personaje. A la mañana siguiente quemé los capítulos de mi libro. Es decir, aquella ilusión duró una noche. Un atardecer y un anochecer. Entendía el significado de mi sueño por ser solo la repercusión de mis pensamientos de días anteriores. Evidentemente, los sueños son un depósito donde se queman las vivencias anteriores. Y de nuevo me quedé solo en aquel barco frutero cargado del fresco aroma de las manzanas. Pasamos a un motivo lírico. Solo me encontraba relativamente a gusto en el mar, navegando entre olas rugientes y alborotadas. Parece ya haberse reconciliado, superada la pesadilla y superada la vigilia, las dos cosas. Por aquel entonces, el hijo de mi naviero me regaló una preciosa corbeta encerrada en una botella. Este objeto va a tener una semantización cada vez creciente, porque así se considerará él, alguien encerrado en una botella. Aparentemente aquello era una contradicción. El hombre se resistía a admitir que primero que la corbeta hubiera existido la botella. Era lo mismo que el camello bíblico atravesando el ojo de una aguja. Frecuentemente me entretenía dando vueltas al pequeño objeto entre mis dedos. Una tarde adiviné inesperadamente el nexo palpitante entre mi vida y la minúscula corbeta prisionera en el fracaso. Perdón, prisionera en el frasco. Prisionera en el frasco. Ya me he adelantado a la metáfora. Es decir, la minúscula corbeta representaba su fracaso vital, la impotencia, la inoperancia, la inutilidad, la imposibilidad de ser fuera del encerramiento, del ensimismamiento, donde él, como un ser al que se considera a sí mismo fracasado, no puede salir de los límites de una corporeidad que se declara a sí misma incompatible con el resto del mundo. Yo también poseía en mi interior una corbeta deforme, menos gallarda y airosa que aquella. El monstruoso prejuicio que me roía había perforado mi ser de la misma manera que la corbeta la botella, paulatinamente por partes que en sí, independientemente, no eran ni significaban nada. Claro, son explicaciones metafóricas y poéticas, simbólicas, pero que remiten naturalmente a esa concepción que de sí mismo él tiene como un fracasado. En el apartado siguiente, en el capítulo tercero, que ya es el previo a lo que será la experiencia amorosa con Jane, y de ella ya hablaremos en la próxima sesión, en este capítulo siguiente, antecedente de la experiencia amorosa de la que hablaremos en la próxima sesión, tiene un encuentro con un caricaturista que se encuentra en América del Sur, que más adelante volverá a encontrar en América del Sur, y que aquí se encuentra en un café de Málaga. Se lo encuentra primero en un café de Málaga y luego volverá a oír hablar de él en América del Sur. Entonces ahora la novela se va a las costas de Málaga, en un café de Málaga, a las costas de Málaga. Y nótese la inhibición voluntaria consciente. En todo este tiempo respeté mi decisión meditada hondamente años antes. ¿Cuál es esa decisión? Evité el dar continuidad a mis relaciones personales e incluso el profundizar en el alma de aquellos que por alguna razón estaban en constante conexión conmigo. Es decir, rompe toda relación con el ser humano, no quiere relacionarse con nadie. Huía de toda posible afinidad. Nótese la inhibición, la introspección, la ansiedad que le provoca al ser humano y la absoluta, insisto, introversión y el neuroticismo en el que vive. Todo estímulo exterior es potencialmente peligroso, por tanto hay que evitarlo. Si esto no es una psicopatía, vamos. Vivía una vida autónoma, obscura, huraña. Bueno, es que eso es la consecuencia, el precio de la autonomía es la esterilidad. El precio de la autonomía es la esterilidad. El precio de la autonomía es la esterilidad, la endogamia. El mundo rebotaba en mí, totalmente impermeable. Ni yo pasaba de su costra, ni él rebasaba la superficie de mi piel. En el último año de la guerra terminé mis prácticas, etcétera, etcétera, y ya va a ascender luego a capitán.
De hecho, ya en la siguiente parte ya será capitán de su propio, no de su propio barco, sino del barco de un armador, pero ya tendrá su propia capitanía en un buque. El caso es que en un café de Málaga, donde él toma café en un momento dado, se le acerca un individuo que transita por el café, ganándose la vida como puede, haciendo caricaturas, y dice: le voy a hacer a usted una caricatura psicológica. Me dijo, tomando el lápiz de su oreja y un pliego de la carpeta. Le miré con curiosidad. Era un tipo raro. Tenía una nuez prominente que se estremecía cada vez que hablaba. El pelo le montaba por encima de las orejas y por detrás le caía espeso y largo, formando una especie de corta coleta. Tendría aproximadamente 50 años. Bueno, más joven que yo. De su persona desvié la mirada sobre el blanco papel en que dibujaba. Vi que pintaba un círculo a pulso y que luego se entretenía en rellenarle de negro. Me lo enseñó, riéndose sin ambajes. Este es usted por dentro. No ha quedado mal del todo, ¿verdad? Esperó un momento para ver cuál era la reacción del protagonista de la novela. ¿Le gusta, no? No lo entiendo, le dice el protagonista de la novela. Es fácil. Usted se mueve dentro de un círculo negro, sin ilusiones, ¿acierto? Reconozco que le admiré, aunque por entonces, al menos, no solté prenda. ¿Pero usted qué es? ¿Adivino o dibujante? Un poco las dos cosas. Una y otra se complementan. Esas caricaturas rara vez se me resisten, etcétera, 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 etcétera. Bien, es una escena, una secuencia donde, de alguna manera, la propia novela interpreta y ofrece interpretaciones acerca del personaje protagonista, para decir que su vida interior es un punto negro, en definitiva. Y, naturalmente, los mensajes que llegan una y otra vez acerca de este protagonista lo remiten precisamente a eso, a una persona incapaz de hacerse compatible con la realidad y que, como soluciona sus problemas, opta por negar la experiencia de una vida compartida. Pero claro, eso es imposible. Eso es imposible y esa experiencia, esa negación de la vida compartida, se va a desvanecer completamente cuando entre en escena una mujer de la que él se enamora y ahí ya no hay fronteras posibles ni blindajes posibles. Es decir, el amor perfora absolutamente todas las fronteras. No, como diría el San Juan del Cántico Espiritual, ni temeré las fieras, ni cogeré las flores y pasaré los fuertes y fronteras. Es decir, la fricativa que vence todos los obstáculos, los puntos y modos de articulación. Esta etapa de la novela termina ya con reflexiones parenéticas, en definitiva. Queda claro que el personaje es un inadaptado y quedará claro después que lo que le haga compatible con la realidad será el amor. Es decir, no todo el mundo conoce esta experiencia en su vida. Hay gente que vive décadas y no conoce nunca el amor, y otros no conocen nunca el amor satisfactorio, el amor satisfecho, el amor que de alguna manera proporciona una satisfacción como ninguna otra experiencia humana proporciona. Es decir, el amor no encuentra experiencias equivalentes, no encuentra experiencias conmutables. Y hay gente que vive décadas y décadas y no lo cata, no lo sabe, no conoce el amor correspondido. Eso es una experiencia que además es que no se puede contar. Eso o se vive o no se vive, y cada uno la vive satisfactoriamente de forma específica. Pasamos ya después a una serie de consideraciones de tipo parenético con la que se cierra este ciclo de la fábula, este ciclo de la novela, novelesco, y se sostiene que en última instancia la clave del éxito es dar al mundo por el gusto, no lo confundan con dar al mundo por otra cosa o por otro sitio, dar al mundo por el gusto, halagarle en su tonta vanidad. Es así como la gente se gana mejor la vida, porque están discutiendo acerca de qué recursos utilizar para ganarse la vida. Así debe ser. Es lamentable caminar por el mundo sin ideas propias. Aquí, cuando se habla de ideas propias, se habla de ideas originales, porque hay gente que tiene ideas propias que vale más que no las cuente porque aburren a Dios. Entonces, pero se trata de ideas originales. Me horrorizan los hombres que se limitan a seguir un surco. Admiro, en cambio, los que abren un nuevo surco, aunque sea torcido o imperfecto. Desde lo legítimo es lo original, lo propio. Pero con ideas propias no se come, se advierte. Pero con caricaturas inéditas acerca de
críticas sociales, es con lo que trata de comer este personaje. De una manera o de otra manera, esta efímera relación de empatía, no diríamos de amistad, sino de empatía, con este caricaturista que le hace una caricatura de un punto negro, induce a reflexionar finalmente a este personaje sobre la pobreza emocional de su vida. Y evidentemente donde hay una pobreza emocional hay un tercer mundo emocional y hay también un tercer mundo semántico, porque las emociones son los motores de la cognición, en definitiva. Es decir, si no hay vida sensible, no hay vida inteligible. Es decir, a la vida inteligible solo se llega a través de la vida sensible. No se puede ser inteligente si no se ha vivido intensamente la vida. Por eso decimos muchas veces que la literatura, y lo repetimos constantemente, la literatura no enseña nada a nadie, sino que exige conocimientos. Y el primer conocimiento que la literatura exige es saber leer y escribir. Y los subsiguientes conocimientos que la literatura exige es haber vivido de alguna manera las experiencias que la literatura transmite y comunica, porque si no, no se puede hacer crítica literaria. Se puede hacer teoría de la literatura, pero ¿para qué sirve una teoría de la literatura que no se pone sobre la crítica literaria a traer como consecuencia unos resultados, unas ideas y un contraste dialéctico entre ideas y resultados? Evidentemente, si la teoría de la literatura proporciona el conocimiento conceptual y sistemático, científico, de lo que la literatura es, la crítica de la literatura no es más que el contraste y la interpretación de las ideas objetivadas formalmente en esos materiales literarios. Por lo tanto, la teoría de la literatura es el conocimiento conceptual de los materiales literarios, la crítica de la literatura es el conocimiento de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. La teoría literaria estudia conceptos, la crítica literaria estudia ideas, pero quien no ha vivido suficientemente la vida no puede entender nada de literatura, porque, insisto, lo sensible es previo a lo inteligible. Lo sensible, como lo operatorio, es previo a lo inteligible. No podemos conocer algo si antes de alguna manera no lo hemos vivido. De alguna manera al menos no lo hemos vivido, ¿no? Y la literatura está llena y saturada de vida por todas partes. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar la literatura sin antes haber vivido la vida? Eso no tiene ningún sentido. Es rotundamente imposible. Este personaje no sabe nada de la vida, en definitiva. Puede saber mucho de Marina Mercante, lo que haya estudiado, pero de la vida no sabe nada. De manera que este ciclo narrativo termina con esta reflexión. Al verme en mi camarote y contemplarme otra vez, pensé si el mundo no sería realmente como le vería Julián Royo, que era el caricaturista. El apellido de Royo, bueno, con Y, pero tiene su cosa. Si mi auténtico perfil no sería aquel que tenía delante y no el que ahora me rozaba tímidamente con las yemas de mis dedos. El perfil que tiene delante es el punto negro, sobre fondo blanco. Si lo que veían diariamente nuestros ojos no sería más que una sugestión creada en torno de algo inexistente. Esto ya es Fernando Pessoa, esto ya es el materialismo idealista de un Berkeley y de todos estos. Si la vitalidad de los demás sentidos no sería igualmente una mera y simple ilusión. Estas son las reflexiones que se hace alguien que no tiene nada que hacer en el momento del día en el que no tiene nada que hacer. Porque esto no se lo puede plantear el protagonista de la novela cuando está entrando en el hostial. ¿Saben lo que es entrar en el hostial? Pues si no saben lo que es el hostial, búsquenlo por el diccionario. Pero seguramente han entrado ustedes en un hostial más veces de los que se imaginan. Entonces, claro, estas reflexiones no las puede hacer el protagonista, ¿no? Estas reflexiones no las puede hacer el capitán de un barco cuando va a entrar en un hostial. Las hace precisamente cuando está en tiempo muerto, ¿no? Y cuando no tiene en la cabeza nada lúcido que ofrecerse a sí mismo. Si el mundo, en fin, carecería de un carácter objetivo real, verdadero, para pasar a ser algo ficticio, iluminado solamente por el carácter que individualmente cada humano queríamos atribuirle. O sea, estas son las preguntas de filosofía que se hace un ignorante en un momento de ocio, pero en un momento de ocio paupérrimo, porque hay ocios enriquecedores y hay ocios paupérrimos. Y en este caso son las preguntas que sobre una pseudofilosofía se hace un más que presunto ignorante. Nótese que mucha de la obra literaria de Fernando Pessoa trata de responder a estos algoritmos y galimatías de metáforas que no tienen ningún sentido, que son, si no psicofonías, son completamente eufonías que no tienen ningún fundamento semántico. Por eso, una vez más, la mente de este personaje es la mente de un personaje con unas deficiencias emocionales
bestiales. De hecho, la mejor medicina para superar psicopatologías, yo me atrevería a decir, desde el punto de vista de la interpretación literaria, que es vivir la vida con cierta prudencia, por supuesto, que nunca es desestimable, pero quien se niega a vivir emocionalmente la vida está negando también la experiencia inteligible de lo que es la vida, porque, insisto, lo sensible es ya no solo previo a lo inteligible, es que lo sensible es imprescindible para lo inteligible. No se puede ser inteligente sin tener emocionalmente el cuerpo saturado de emociones. Es decir, no hay ninguna persona que haya podido demostrar su inteligencia sin antes disfrutar de la vida. Es decir, quien no disfruta de la vida no es inteligente, por muchísimas razones. Porque es que el mayor fertilizante de la inteligencia es la satisfacción de las emociones vitales. Es decir, si ustedes no gozan de la vida, no disfrutan de la vida, no solo serán unos amargados, es que serán unos ignorantes, serán unos incompetentes, ¿eh? Porque lo que da la felicidad es una inteligencia estimulada emocionalmente. Lo demás son imbecilidades.